¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda? ¿Cuánta bien. Gente que has convocado? No, 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 es ese, gente que no para de pasar todo el día, desde el la mañana, mentira, desde la mañana no estamos. No, es no que... pero desde encendidos hasta todo lo que sigue. Yo después llego a casa y veo cómo a través de YouTube miro yo. Yo miro Mitre por YouTube. Sí, muy bien, siempre. qué moderno. No uso mal, la verdad, todo YouTube. Muy Mitre, bien. Entro a YouTube. Y lo veo a usted con sí. Bindi ya en la noche. Sí. Después lo veo a Tato en la noche. Y me da un poquito de nostalgia. ¿Por qué? Es lindo el estudio este de noche. Me da como, qué lindo queda con la lucecita, la gente. Es siento verdad, que es como una cosa romántica de salir y que sea de noche. No sé, me pasó eso el otro día. Sí, a mí un periodista de investigación me dijo de que usted le paga a esta gente para que venga. No, no, es gravísima. La acusación es gravísima. Van pasando, dan un vale con una cara suya y le dan choripán, le dan coca, todo eso. Le prometen cosas. Así me ha dicho un periodista de investigación. No, los periodistas mienten. ¿Usted cree que miente el periodista? Sí, en la mayoría de las veces. Han pasado muchas cosas muy importantes, ¿no? Yo sé que hicieron un programa distinto, más vinculado a la literatura, al sexo, al día del, a lo que es la Feria del Libro. Uh-huh. Pero hay tres o cuatro noticias que son de altísimo impacto político. ¿Te podemos usar como editor de la tarde? Vos me nombrás editor de la mientras tarde. Mientras nos tomamos este recreo con Flavia, con Flor, ¿qué pasó? ¿Qué son esas tres, cuatro cosas que vos decís? Y acá no. Con el editor nuestro, el señor Nicolás Diana también. Nicolás Diana es un editor de verdad, un editor gráfico. Sí. No, noticias de alto impacto en esta tarde. Primero, fue condenado el expresidente de los Estados Unidos. Impresionante eso. Fue condenado por abuso sexual, por haber violado a una modelo y periodista en un ascensor. Hace como 30, 40 años. Te iba a decir, mucho antes de ser presidente. Mucho antes de ser Donald Trump, digo yo, ¿no? Tremendo. Bueno, primer tema. Segundo tema. El Papa Francisco, tan amigo de Cristina, tan amigo de la Cámpora, tan amigo de Milagro Sala, hoy ha revelado algo que todo el periodismo independiente sabía, pero hoy lo ha confirmado. Dijo que el kirchnerismo le quiso cortar la cabeza, esa fue la imagen que él usó, una metáfora. Dijo, el kirchnerismo me quiso, no dijo el kirchnerismo, el gobierno en ese entonces me quiso cortar la cabeza, y se refería cuando Horacio Verbisky sacó a la luz, Verbisky denunciaba que Jorge Bergoglio en aquella época, uno de los capos de los jesuitas en la Argentina, había entregado. Gente durante un poco la eso dijo, había entregado dos sacerdotes muy comprometidos, muy solidarios, los había entregado a las mazmorras de la dictadura y que, bueno, para que lo torturaran y qué sé yo. Eso fue con notas periodísticas en Página 12, que eran la tapa del diario, al día siguiente de que Francisco había sido nombrado como papa, salieron, ¿te acordás? Tres o cuatro días seguidos a sí, pegarle con notas de incluso antes que eso, Verbisky había publicado libros. Sí, donde, claro. Y después cuando asume Francisco, él renueva todo eso que había escrito en algún momento y lo publica en Página 12 varios días. Bueno, el kirchnerismo, digamos, sobre todo Néstor, al principio del gobierno Néstor, lo había convertido a Jorge Bergoglio, mucha gente joven no lo sabe, lo había convertido en su principal enemigo, le llamó jefe de la oposición, le decía que era el diablo con sotana, y esto me hago cargo de la información que voy a decir. Le mandaban prostitutas, los servicios de inteligencia y el kirchnerismo, le mandaban prostitutas a Bergoglio para... Le golpeaban la puerta los sábados a la tarde en la catedral para ver si entraba, para ver si... Y lo tenían para filmarlo y sacarle fotos y para realmente... Fíjate qué nivel de intención... Yo creo que por eso el Papa usa esa imagen tan fuerte hoy. Es una conversación que estuvo con gente de los jesuitas diciendo, me quisieron cortar la cabeza. Porque no Francisco, se olvidó el Papa. Suele ser muy coloquial cuando dialoga, lo vimos en algunas notas que dio también, recuerdo ahora rápidamente la que le dio a Daniel Haddad, pero elige la frase, esa claro. Frase en la boca de un papa es una metáfora muy, muy fuerte, cortar la cabeza, decapitar. Sí. Es impactante la frase. Bueno, tuvo que ir a declarar Bergoglio en su momento y después él dice que quedó todo aclarado, quedó todo bien, Verbisky insiste con que no. Con que él fue alguien que entregó. Ese es un segundo tema. El tercer tema político muy fuerte, que hay toda una especie de celebración por parte de los distintos sectores de la oposición, es que la Corte Suprema de Justicia finalmente ha tomado la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Una cosa, no sé si Nico vos lo tenés, yo no lo tengo claro.
Hay ahí, estuve leyendo alguna información en grado de versión, que dice que se suspende la elección a gobernador y vice, pero no dice nada de las elecciones a diputado. Bueno, es que no lo dice. No lo dice, me parece que hay, queda, hay como un claroscuro. Hay un... Queda un tema que va a pasar porque hay elecciones, obviamente, intendencias, concejales, diferentes cuestiones, las legislaturas provinciales. No está del todo aclarado. Me parece que se va a ir conociendo, van a tener que hablar las provincias y se va a tener que analizar muy en detalle el alcance de ese fallo. En principio, se suspenden para gobernadores. Ni Sergio Uñac, ni en este caso Juan Mansur, que iba acompañando en Tucumán, van a poder ser por ahora ir como candidatos. Yo me pregunto, ¿qué es lo menos malo? ¿Qué es lo menos dañino para el erario público, para los sanjuaninos, para los tucumanos que trabajan, que producen, que pagan con sus impuestos la elección? ¿Qué es menos malo? Que digan, bueno, hacemos este domingo las elecciones, menos la boleta de gobernador, pero después tenemos que hacer otra, o sea, tienen que poner en marcha dos veces, en dos oportunidades, todo el aparato electoral, repartir las boletas, los fiscales, hay como un doble gasto ahí, ¿no es cierto? Y es verdad que el cálculo, el único cálculo que hay que hacer es ese, que es lo más beneficioso para las provincias mencionadas, digamos. Seguro. No hay ninguna otra vuelta que dar. Pero bueno, eso ya es una decisión de la provincia. Es una decisión provincial porque la Corte no ha dicho nada al respecto. Suponemos que deben estar estudiándolo el tema, deben estar conversando ahora para ver qué hacen. Pero de parte de la oposición, bueno, fue muy celebrado esto, lo tomaron como un freno a las provincias feudales que quieren reelegirse eternamente, ¿no? Los que quieren estar toda la vida en el poder. La oposición que hoy decíamos, Nico, hubo un chisporroteo fuerte, otro más, entre Larreta y Bullrich. Sí, obviamente, eso no... Mira, ayer estuvo la reunión del PRO, ustedes recuerdan, se juntaron, fue una reunión larga donde se suponía que iban a poder empezar a ordenar un poquitito la interna de la provincia y la interna porteña. No hubo avances y siguen obviamente las diferencias entre Larreta y Bullrich, e incluso ayer Larreta, después de que terminó esa reunión, casi cuando estaba terminando, hizo circular una foto que fue como una muestra de que siguen las tensiones. Exhibió músculo. Todo el gabinete porteño, con dirigentes del PRO al lado de Fernán Quirós. Todo, entero, diciendo, bueno, este es mi candidato, más allá de que esté Jorge Macri, yo voy a seguir sosteniendo mi candidato, así que iremos en todo caso a un paso todos juntos, con Quirós, con Jorge Macri, con Martín Lustó. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto? A mí este tema ya saben que me enoja un poco. Sí. Toda la discusión de la presidencia está y las bronquitas que hay de un lado y del otro están basadas en quién va a ser candidato en la ciudad. No, tampoco no, la provincia hay acuerdo y tampoco la nación. Ya sé que no hay acuerdo, pero digo, ¿uno de los grandes quilombos es el candidato de la ciudad? Sí. O sea, ¿puede estar en riesgo la coalición por el candidato de la ciudad? Yo creo que sí. Es más, yo no le veo una solución. ¿No es un poquito desproporcionado el tema? Sí. No le veo. Digo, ¿no? ¿Se va a poner en riesgo todo por la candidatura de la ciudad? No le veo una solución fácil. Ni Fernán Quirós se va a bajar, ni Jorge Macri se va a bajar en la ciudad. Ahora se ha sumado García Moritán, que le va a disputar. Pero eso va a ser previo. A disputar a Ricardo López Murphy en la provincia. Diego Santilli no se baja ni a palos, y yo creo que en las próximas horas, esto ya es simplemente una deducción por alguna data que tengo, pero lo tengo confirmado, que en las próximas horas Patricia Burri va a anunciar que su candidato a gobernador es Cristian Ritondo. Por lo tanto, ahí va a haber un movimiento. Mira lo que te digo, ojo que Joaquín de la Torre, el ex intendente de San Miguel, no se vaya con Milei. Hoy Joaquín de la Torre hizo declaraciones. Hizo declaraciones diciendo que quiere armar un frente. Frente de frente. Bueno, lo que yo te estoy diciendo es que se vaya directo y sea el candidato de Milei por afuera de la provincia. Por el cambio. Guarda, porque, bueno, es un tipo que ha tenido muchos votos, ha sido intendente de San Miguel, conoce profundamente el conurbano, sería un golpe duro para Juntos por el Cambio. Una vez más digo que Juntos por el Cambio está poniendo excesiva energía en sus peleas internas y muy poca energía en Milei y en el escenario que se empieza a configurar si Milei sigue creciendo. Eso es lo que a mí me parece, que están en cosas muy chiquitas y que puede ser tremendo lo que pase, siento yo. Bueno, están caminando por el borde del precipicio. Mirá, acaba de reaccionar el gobierno nacional criticando duramente a la Corte Suprema. El gobierno acusó a la Corte de alinearse electoralmente con la oposición en una clara intromisión en el proceso
democrático. En un duro comunicado, luego de que el máximo tribunal suspendiera los comicios de San Juan y Tucumán, la Casa Rosada repudió la decisión y brindó su apoyo a los gobernadores. También hubo críticas para Mauricio Macri. Bueno, un comunicado. Ahí también hay conflicto de poderes, lo que pasa es que no es novedoso, porque ya el conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema viene hace tiempo ya tratando de reemplazarlos, de voltearlos. Alberto Fernández tuiteó lo mismo. Tuiteó lo mismo directamente de su cuenta personal. Bueno, otro conflicto. Es una clara intromisión en el proceso. El presidente dice: es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias. La Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en San Juan y en Tucumán. Bueno, buenísimo. Como decíamos, de todo un poco para charlar y para analizar. Una tarde bien caliente, ¿eh? Una tarde bien caliente. Bueno, aquí están saludando toda la gente. Mucha gente, que se muchas gracias, acá. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañar. Ahí está, excelente. Se quedan ustedes, vos y Bindi. Exactamente. Te voy a decir una cosa más. Te voy a anticipar. Dígalo. Dígalo. Voy a leerlo acá porque no me acuerdo exactamente. ¿Viste la canción? Sí. Acá está. Hoy es el día del cardiólogo. Beso a López Rossetti. En homenaje al doctor Favaloro. Así que vamos a hablar con el presidente, el titular de la Fundación Favaloro, tipo 5 y media, con el doctor Oscar Méndiz, que es un verdadero talento y un verdadero maestro. Excelente. Entonces te dejamos para que hagas todo eso. De corazón. Vos me tenés que haber dicho de corazón. Tienes razón. Bueno, hijito. ¿Todo bien? Un abrazo grande para todos tus compañeros y vos, cuídate, changuito. Chau, pa. Chau.